Tenéis en la descripción el enlace de la mejor tienda de productos TCG, Mystic Mind Shop, a unos precios de escándalo, Yu-Gi-Oh!, Digimon, Dragon Ball, Pokémon, Magic y muchos más en el futuro. Además, con el código GACHAVAL tenéis un descuentazo en muchísimos productos. No os lo perdáis, Mystic Mind Shop, enlace en la descripción. Hola gente, bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a un vídeo más de Digimon Card Game, bienvenidos amigos para el canal. Y de nuevo quiero daros las gracias a las poquitas personas que estáis actualmente viendo los vídeos. De hecho sé que hay mucha gente que está viendo estos vídeos sin tener ni idea de nada, simplemente para apoyar el canal. De verdad que os lo agradezco un montón y como también os he dicho en los anteriores vídeos, me gustaría que me dejaseis feedback en los comentarios. La gente que sepa, la gente que no, por favor, decidme en los comentarios qué creéis que estoy haciendo mal, qué creéis que podría mejorar y también posibles arreglos para los mazos que os estoy subiendo. Al fin y al cabo, yo estoy creando estos mazos, yo estoy haciendo estos deck profiles, fijándome un poquito en lo que me gusta jugar a mí y también en algunos mazos que han ganado algún que otro torneo, pero también puedo estar atento a cualquier tipo de información o de cualquier tipo de consejo que me podéis dar. Así que sin más, vamos a empezar con este deck profile, que una de las cosas que también me he estado dando cuenta en estos vídeos es que son muy largos, los estoy haciendo demasiado largos, así que vamos a intentar bajar por lo menos por debajo de los 20 minutos este tipo de vídeo, porque sí que es cierto que me gusta mucho desglosar qué hace cada una de las cartas para que la gente que no esté tan al día pueda entender por qué funcionan tan bien o por qué sinergizan también entre ellas, pero creo que se me está yendo un poquito de las manos. Así que sin más, empezamos con el deck profile hoy de Chaos Galadmon. Para mí, uno de los mazos más divertidos de jugar, pero también es cierto que como tal el arquetipo morado, que a pesar de ser uno de los que más me gusta, uno también de los más complicados de jugar. Es un mazo que depende muchísimo de trasearte tus propias cartas, de jugar con cartas desde el cementerio, y tienes que tener más cosas en la mente que por norma general con otro tipo de mazos, como los que os he enseñado anteriormente, como podría ser el Lord Daimon y el mazo de Hexebalaumon. Dos macitos que son simples, como el mecanismo de un potijo, pero morado, al tener que tener en mente otro atributo extra, que serían las cartas que tienes en la atrás, es un poquito más complicado de llevar a cabo. En particular este mazo tampoco es que sea muy complicado. Uno de los más difíciles de jugar yo creo que sería el Lilith Loop. Yo, por ejemplo, creo que no sería capaz de jugarlo. Pero este, bueno, yo creo que está bastante decente. Tienes que tener en mente algunas cosas, pero por norma general no tantas. Lo primero, antes de empezar, estaréis viendo que llevo 49 cartas de 50. Actualmente no sé qué meter en ese slot de 50. Y de hecho, luego mencionaré cuáles creo que serían las mejores opciones para meter en ese slot de carta 50, ¿no? Al fin y al cabo tampoco es que sea determinante, pero obviamente le echaremos un ojo, ¿no? Empezamos como siempre con los huevitos. Para mí, el mejor huevito de todo el atributo morado, Demimeramon, el huevito de BT3, que lo que hace es que al ser destruido vas a robar una carta y vas a trasear otra. Te permite muchísimo filtrar el mazo, buscar las cartas que necesitas y mandar al atrás muchas otras que vas a poder jugar desde ellas. Así que, obviamente, muy pero que muy interesante. Para mí, el mejor sin lugar a dudas. Mucho mejor que, por ejemplo, Pagumon, que simplemente al atacar o al ser destruido, destruías o traseabas una de las cartas de tu deck. Porque, por norma general, milear cartas desde tu propio deck en algunas ocasiones puede ser bastante perjudicial para ti. Porque sí que es cierto que tenemos formas de recuperar cartas desde nuestra baraja, o desde nuestra atrás, mejor dicho, pero no son tantas como las de simplemente nosotros decir qué queremos enviar, que al fin y al cabo esto suele ser lo más interesante. Por otro lado, llevaríamos un huevito de Xiaomon para añadir un poquito de lo que vendría a ser Retaliation, para quien no sepa lo que es, toque mortal, y es que si este Digimon ataca a un Digimon con mayor poder y muere en la batalla, pues básicamente también destruye al Digimon rival. También nos viene increíblemente bien y ayuda a básicamente paliar un poco lo que es la escasez de los Digimon, de los Devimon, perdón, de Retaliation que vamos a llevar únicamente dos, ¿no? Luego pasaríamos con los rookies. Aquí también hay bastantes alternativas y de hecho creo que para mí morado tiene posiblemente de los mejores rookies de todo el juego y es que son todos buenísimos. En particular vamos a llevar un par de Candlemon Vanillas, pueden ser Candlemon, pueden ser Demimon, podéis llevar lo que os dé la gana, al fin y al cabo hacen exactamente lo mismo para intentar choquear al rival y únicamente llevamos dos porque el resto de rookies de morado me parecen increíbles. Vamos a llevar tres Tapirmon para robar, el típico Digimon que vas a sacar al campo, vas a atacar y vas a intentar que, bueno, que se muera en seguridad o simplemente que se muera al fin y al cabo para intentar filtrar un poquito más tu mazo y seguir robando. Una carta que viene increíblemente bien, que algunas veces vas a tener que evolucionar, pero que por norma general vas a intentar estampar. Luego tendríamos el Gazimon. Siempre me gusta llevar un par de copias de esta carta porque lo que hace es que impide al rival ganar memoria
de forma que no sean por efectos de Tamers, así que cosas como que se muera un Chaosmon Valdurarm y cosas por el estilo no le van a dar memoria al rival, un Hammer Spark, incluso muy 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 buen counter del propio mazo de Lilith Loop para que no se activen las Night Raids. Así que muy, pero que muy buena carta. De hecho llevo dos porque mira, porque no sé qué más llevar. Podríamos incluso llevar tres Gacimon y quitar un Gabumon, que también es una carta muy decente, que hace más o menos lo mismo que el de Mimeramon, pero en lugar de robar una única carta, robaríamos dos, lo cual obviamente también nos viene increíblemente bien para, pues bueno, cada vez filtrar más el mazo y seguir consiguiendo más cartas. Si este Digimon se muere y tiene encima un Digimon de level 4, level 5, etc., robaríamos dos cartas y trasearíamos una, cosa que nos va a venir increíblemente bien. Por último, la estrella de la baraja, para mí el rookie más importante, Gilmon. Cuando es destruido por un efecto, ganas uno de memoria. Esto nos va a venir muy bien para combarlo con nuestro bicho fuerte, que sería en este caso Chaos Galadmon, que nos va a permitir, gracias a ese Gilmon, jugarlo y por norma general no pasar de turno, porque en muchas ocasiones vamos a pasar de turno al jugar este Chaos Galadmon. Y también nos va a permitir utilizar de una forma un poco más efectiva, o que no nos cueste tanto hacerlo, lo que sería el este. Voy a girarme un poco porque creo que estoy molestando mucho por ahí. Así que me voy a ir al otro lado de la pantalla para utilizar nuestros Chimeramon y que no nos duela tanto. Que en lugar de que nos cueste 6, o sea 7, nos cueste 6. Que oye, me dirás, pues es una auténtica barbaridad de memoria. Sí, bueno, pero te cuesta un poquito menos, que al final en muchas ocasiones puede ser la diferencia. De nuevo, podríamos incluso meter otro Gacimon. Es que me gusta mucho. De hecho, pues bueno, puedes hacer counters a muchas cartas del metagame. Muchas cartas que se utilizan muchísimo en este formato. Así que podríamos llevar un par de estos. Sin embargo, pues bueno, cada uno puede decir. Ese slot yo no lo utilizaría en otro rookie más porque ya llevamos bastantes. Llevamos 4 y 4, 8 y 4, 12 y 2, 14 rookies. Yo creo que son más que suficientes. Pero bueno, meter 15 tampoco pasaría absolutamente nada, ¿no? Al final, si tiene que sobrar de algo en una baraja, que sobren rookies suele ser lo mejor, ¿no? Pasaríamos con los level 4. Y aquí tengo una seria duda. Y es el Growlmon, el Black Growlmon, que está en, bueno, que ha aparecido también en este último formato, en esta última expansión de BT5, que me encanta, pero no le veo hueco por ningún lado, y ahora os explicaré por qué. Lo primero, Devimon, en este caso, un par de Devimons de Retaliation, para mí una de las cartas tier, vamos, increíbles, que tienes que llevar en cualquier mazo morado, me encanta. Cuando este Digimon destruye a un Digimon de más poder, o se ataca a un Digimon de más poder, se muere y también destruye dicho Digimon, obviamente muy pero que muy decente. Llevaríamos los 4 Meramon para avanzar en la cadena evolutiva lo más rápido posible, por uno de memoria. Podríamos quitar estos Meramon y añadir ese Black War Growlmon, perdón, ese Black Growlmon que os estaba mencionando, pero no lo prefiero evolucionar más barato, personalmente, yo sé que hay mucha gente que no. Y de hecho me he planteado cambiarlos o incluso llevar dos y dos, pero no sé qué haré. Yo, por norma general, prefiero llevarlo de esta forma, 4 de estos Meramon. Y por último, llevaríamos los 4 Devimon Blockers, que evolucionan por 1. Pero podríamos llevar también, en lugar de estos 2 Devimon, o sea, de estos 4 Devimon Blockers, podríamos llevar 2 y 2 Vilemon, que también es una carta muy decente. Y como os mencioné en el anterior deck profile, tener un blocker de 6.000 en lugar de un blocker de 5.000 puede marcar la diferencia en muchas ocasiones. Y de hecho hace counter a algunas estrategias como podría ser la del mazo de Shoutmon, que es capaz de destruir Digimons de menos de 5.000 de poder. Así que podríamos llevar ese cambio, vaya, podríamos llevar esa alternativa. Y también, aparte, en lugar del Meramon, como os había mencionado, podríamos llevar Black Growlmon. Esta carta es muy buena. Cuando uno de tus Digimon se destruye durante tu turno, básicamente este Digimon va a ganar Security más 1 durante este turno, ¿no? Vaya, básicamente vas a poder chequear una vida más. Esto comba muy, pero que muy bien con lo que es en sí el combo del mazo, ¿no? Que al fin y al cabo sería Chaos Galadmon, pero le veo un pequeño problema, y es que vas a tener que tener lo que sería la cadena evolutiva perfecta, ¿no? Esto puede pasar, tampoco es tan extraño, pero en el mejor de los casos sería tener Chaos Galadmon encima, con Black War Growlmon debajo, con Black Growlmon debajo, y activar así todos sus efectos, porque así, con Black War Growlmon, destruyes uno de tus Digimon. En este caso se activaría el Black Growlmon y se activaría también el efecto del Chaos Galadmon, que ahora os explicaré. Se activaría un montón de efectos ahí y este Digimon, pues bueno, ganaría Security más 1. Aparte podrías, como está viendo por aquí, desuspender al Digimon. Pero bueno, es que lo veo muy complicado porque, por norma general, las cartas de nivel 4 en este mazo
¿Te interesa mantenerlas o simplemente te interesa digibustearlas con el level 5 core que llevamos en esta baraja, que sería el Black Guard Golemon? Con lo cual no lo consigo ver, no creo que se pueda llegar a aprovechar tantísimo como me gustaría, y por eso yo no lo he metido. No es una mala alternativa, quitas los Meramon y metes los Black Guardmon, pero a mí no me termina de gustar. Pasaríamos a los level 5, llevamos 4 Black Guardmon seguro, la carta que te permite quitar un par de vidas cada turno gracias al restandeo, y es que lo que te permite esto es combear muy pero que muy bien con nuestro level 6. Destruyes uno de tus bichos para luego restandear el bicho que tengamos encima. Insisto, esto comba muy bien con Chaos Galantmon, lo veremos dentro de muy poquito. Y obviamente, pues bueno, una carta de también Digiburst, que lo que vas a hacer es trashear 3 Digievoluciones que tengas debajo para jugar un level 3 desde la trash. Esto viene muy bien para hacer el Digiburst y jugarte el Gilmon para luego destruirlo también con dicho efecto y así ganar uno de memoria, como habíamos visto anteriormente. Un combo muy básico, pero el problema es que en lugar de Digiburstearte 2, te tienes que Digiburstear 3. Es decir, te lo tienes que quitar todo, el huevo, el level 3 y el level 4. Y eso perjudica muchísimo a la posibilidad de llevar ese level 4, ese Black Growlmon, y por ello no lo llevo. Y tampoco lo llevo porque por norma general los Quimeramon los vas a querer jugar a pelo por 7 de mana, lo cual quiere decir que debajo no vas a tener el Black Growlmon, así que es una carta que, por así decir, está un poquito muerta. Y aparte llevaríamos como únicos 2 Digimon que vas a querer, pues bueno, que vas a mantener por ahí, simplemente el Skull Meramon, que lo llevamos también para un poquito lo mismo que el Meramon, ¿no? Para evolucionar barato y poder avanzar en la pila en el caso de que estemos un poquito briqueados, ¿no? Y que el rival nos dé muy poquita memoria. Finalmente nos vamos al Boss Monster, Chaos Galantmon, la estrella de la baraja. Esta carta es increíble. Cuando evoluciona, primero te puedes destruir uno de tus Digimon para destruir un Digimon de level 5 rival, bueno, de level 5 o menor del rival, que esto es muy pero que muy bueno, porque como os mencionaba, comba con Gilmon. Te destruyes a tu Gilmon, ganas uno de memoria y encima destruyes un Digimon de los rivales. Y aparte, una vez por turno, cada vez que uno de tus Digimon de level... Bueno, cada vez que uno de tus Digimon sea destruido, que puede ser por el propio efecto de la pasiva o de la heredada de Black Guard Growlmon, cada vez que uno de tus Digimon es destruido, puedes jugarlo de nuevo desde la trash. Esto sí que intentaré explicároslo en un pequeño vídeo de combo, utilizando el tabletop, porque sí que es cierto que es un poquito más particular, ¿no? No es que sea complicado, pero para que se entienda mucho mejor en un ejemplo, ¿no? Así que sin más, este sería el combo perfecto, Chaos Galantmon encima de Black Guard Golemon y estar jugándote constantemente los Gilmon para seguir destruyéndolos y así seguir ganando memoria en tu propio turno, algo que es realmente increíble. Y aparte, pues bueno, seguir chequeando vidas porque se restandea y sigues pegando. De nuevo, muy pero que muy fuerte. Por último, como level 6 de soporte, que a mí me gusta siempre llevar un par de level 6 de soporte, hay algunas barajas que deciden no llevarlo, a mí me gusta. Estoy utilizando Tactimon. ¿Por qué? Por el meta actual. Se ven muchísimas Rookie Rush y yo creo que es posiblemente de lo mejor. He estado viendo que hay gente que aún sigue llevando el Anubismon. Anubismon es una carta que te permite... Bueno, lo vamos a buscar. Anubis... Es una carta que te permite que todos los bichos que salgan desde la trash tengan rush, es decir, puedan atacar. Vamos a sacar muchos bichos desde la trash, pero por norma general nos interesa tenerlos en el campo para que se mueran. En muchas ocasiones vas a querer jugar o vas a poder jugar el Tapirmon, tiene rush, atacas, se muere, robas cartas, está bien. Pero por norma general vas a querer tener el Gilmon en campo, vas a querer tener el Gazimon en campo y es algo que te interesa tener por ahí. Así que prefiero llevar el Tactimon, que viene muy pero que muy bien. En el meta actual hay mucha Rookie Rush y este Digimon te permite destruir 3 Digimon de level 3 del rival, algo que es realmente increíble, ganarlo de memoria o aumentar tu poder en un total de más 2000 a la hora de atacar. En el caso de que este sea el único level 6 en tu campo, el único Digimon en tu campo, perdón, activarías los 3 efectos al mismo tiempo. Mientras no, pues simplemente puedes activar uno de ellos. Tactimon es muy bueno, lo prefiero por encima de Anubismon. Simplemente es más defensivo que Anubismon. El combo de Anubismon es más bonito, pero no creo que funcione tan bien, sobre todo en el meta actual, ¿no? Finalmente llevamos 3 Omnimon Thwart. 3, creo que es más que suficiente. Esta carta ya la había enseñado en otro deck profile, creo que no. Esta carta cuando la evolucionamos, traseamos 3 cartas de nuestro deck y luego nos permite jugar hasta 2 Digimon de coste 8 o menor. Esto es muy pero que muy bueno porque nos permite jugar directamente
los Blackguard Gormon o incluso los Quimeramon, cosa que es muy buena porque lo que haces es, cuando activas este efecto, yo que sé, te sacas un Gilmon y te sacas un Quimeramon. El Gilmon se muere por el efecto del Quimeramon, destruyes un level 5 del rival y ganas también uno de memoria. Es un combo muy pero que muy bueno, muy decente, que nos permite hacer un Gilmon Thwart. Aparte, cuando atacamos, podemos devolvernos un Digimon de level 6 a nuestra mano, que esté debajo de este Digimon, en este caso podría ser Chaos Galamon o Tactimon, para hacer que el Digimon rival, bueno, destruir básicamente un Digimon rival de coste 12 o menor, que también pues básicamente se carga muchas cosas, ¿no? Hay muchas otras que no, pero hay muchas otras que sí, así que sin más, Omnimon Thwart, llevamos 3 en la baraja, que vamos a intentar sacar sobre todo con el Mega Digimon Fusión. Luego hablaremos de esto porque es... Yo también tengo una forma particular de jugarlo y a lo mejor no es la más interesante, pero es como me gusta llevarlo a mí. Luego llevo un par de cartas Tech, Hell's Gate, muy buena, muy pero que muy buena, destruye un Digimon de level 6, si hay algo que se te atasca, te lo puedes quitar de encima relativamente sencillo, te cargas un level 6, te cargas un level 7, siempre viene bien, un tipo de removal de este estilo, y es mucho mejor de lo que era la Transword en su momento, ¿no? No te sirve de nada contra Rookie Rush, un mazo muy meta, pero te sirve contra todos los demás mazos, así que Hell's Gate, yo llevaría un par, incluso, que de nuevo... Ese slot podría perfectamente ser otro Hell's Gate. Llevamos un Deathclaw para todo lo contrario, para quitarte bichos chiquititos. Destruyes uno de tus bichos para destruir un level 4 del rival o menor. Esto viene muy bien para quitarte un blocker de encima para poder acabar la partida. Puedes acabar con tu propio Gilmon para ganar uno de memoria. Y es muy pero que muy bueno. De nuevo también podríamos llevar un par de copias de esta carta. Cada uno a gustos, ¿no? Finalmente llevamos 2 Mega Digimon Fusión. Nos permite digievolucionar gratis a cualquier level 6 a un Nimon o a cualquier level 6 a un Digimon de level 7. Esto es buenísimo. Luego tiene la contraparte de que este Digimon al final del efecto, al final del turno, es mandado al bottom del deck. Pero ha hecho muchas cosas durante este turno. De hecho, en muchas ocasiones te viene muy pero que muy bien hacer esto. Porque el combo de este mazo sería el siguiente, ¿no? Bueno, os lo explicaré luego, ¿no? No le voy a dar muchísimas más vueltas. Llevo 2, ¿por qué? Porque llevo 3 Omnimon. No me gusta llevar 3 y 3. No me gusta llevar 3 y 3. En el peor de los casos vas a tener que pagar un Omnimon por 6 de memoria. Pero es que llevar 3 y 3 me parece una barbaridad. O sea, yo llevo... Si llevo 3 Omnimon, me llevo 2 de estas. No creo que en un solo turno, o sea, en una sola partida, tenga la mala suerte de robar los 3 Omnimon y ninguna de estas, o 2 de estas y ningún Omnimon, ¿no? Creo que es muy raro. De nuevo, puedes llevar los 3, podría ser una de las alternativas, añadir una copia más de estas, pero no me termina de gustar. Por último, un único Tamer de memoria, el Matisida, que te permite recuperar una carta del trash. Nos puede venir muy bien para recuperarnos este tipo de cartas, un poquito más tech, como os había mencionado, de las típicas que solo llevas una en la baraja. Y por último, los Tamer duales, Tai y Map, que vienen muy bien para añadir una Security más 1 a nuestros Omnimon. Y aparte, si el rival tiene un level 6 o mayor en el campo, ganaríamos 2 de memoria cada turno. Muy interesante, obviamente llevamos 3 copias para asegurarnos la opción de poder activar el Mega Digimon Fusión. Recordad, si no tenemos un cuerpo blanco en mesa, no vamos a poder activar esta carta. Así que, obviamente, tenemos que verlos, tenemos que intentar jugarlos, sí o sí, o que caigan en seguridad, obviamente es algo que sería el mejor de los casos, ¿no? Finalmente, para añadir una carta más a esta baraja, ya os digo yo que podría añadir literalmente cualquier cosa. Podríamos añadir un Gazimon, que yo creo que sería una alternativa también bastante decente. Siempre tener un Gazimon en campo no es mala idea. Un Hellhei también estaría bastante bien. Un Deathclaw también estaría bastante bien. El Mega Digimon Fusion no me gusta tanto, pero podríamos llevarlo. Podríamos aumentar a 2 los Tamers de memoria, que también están bastante decentes. No lo veo para nada mal. O incluso también aumentar quizá un level 5 de estos. O algún level 4 que nos pueda interesar más, como el de Mimon. Yo creo que es bastante viable. Si me preguntáis por mi recomendación, yo quizá lo que metería sería o bien el Gazimon o bien un Matisida. Al final, llevar tantos Tamers y tantas Options es mayor probabilidad de que te briquees, pero al final, pues bueno, Matt te ayuda a desbriquearte un poquito cogiendo algo del atrás que hayas podido jugar, así que no lo veo del todo mal. Yo llevaría o el Matt o el Gazimon, luego ya cada uno que haga lo que quiera. Así que sin más... Se me está alargando el vídeo como os estaba mencionando, voy a enseñaros brevemente los combos y terminamos. Vamos.
Y aquí estaríamos para testear esto que os estaba mencionando, los pequeños combos que puede tener este mazo. Imaginaos que estamos en una situación en contra de Lord Nightmon, uno de los mazos, insisto, más populares, por no decir el más popular, muchísima diferencia. E insisto, nos ha limpiado, ha hecho el típico turnito en el que nos ha quitado a lo mejor... Vamos a dejarnos un par de vidas más, ¿vale? Vamos a dejarnos una vida más para ser relativamente realistas. Imaginaos que con el Lord Knight ha destruido nuestro bicho de level 5 o de level 6 que teníamos en el campo. Gracias al efecto del Lord Knight ha jugado un Nightmon, el cual se ha cargado a otro de nuestros bichos, a lo mejor un level 4. Y gracias al efecto de Angewomon, que está por abajo, lo prometo, lo había dejado por ahí por abajo, pero imaginaos que por un efecto de Angewomon pues ha jugado un Starmon, o ya estaba el Starmon en campo. Total, que nos ha limpiado. La cosa es que estamos en una situación obviamente complicada. No mola nada encontrarnos en esta situación en la cual... pues obviamente vamos a sufrir bastante, ¿no? Sin embargo, obviamente, si tenemos las cartas en mano, esto obviamente es un juego de cartas y no deja de ser azar, pues podemos llegar a darle la vuelta a esta partida. Así que sin más, empezaríamos nuestro turno con 3 de memoria, gracias a nuestro Tamer, sacaríamos a nuestro Digimon de la Breeding, bueno, robaríamos, sacaríamos a nuestro Digimon de la Breeding, y lo que haríamos sería lo siguiente: activaríamos el Digiburst de Black Wargroulmon para trasear absolutamente todas nuestras cartas y gracias a ello poder jugar uno de nuestros Digimon de level 3 desde el atrás. Y para ello vamos a jugar obviamente a Gilmon, la mejor opción que podemos sacar desde el atrás prácticamente siempre con este mazo. Esto nos va a permitir que a partir de ahora, si queremos evolucionar encima de nuestro Black Wargroulmon a nuestro querido Chaos Gallantmon, no vayamos a pasar turno. ¿Por qué? Porque cuando hacemos la digievolución podemos destruir uno de nuestros Digimon para destruir uno de los Digimon rivales de level 5 o menor. Obviamente algo realmente increíble. Así que vamos al lío, evolucionaríamos por 4 pasando turno al rival, robaríamos carta y lo que haríamos sería destruir a nuestro Gilmon. Al destruir a nuestro Gilmon podríamos ganar uno de memoria, volveríamos a 0, seguiríamos en nuestro turno para destruir un level 5 del campo del rival. Actualmente ya podríamos destruir a Lord Nightmon gracias a que tenemos exactamente el mismo DP, un total de 12, pero aún podemos hacer muchas más cosas. Para ello, ¿qué vamos a hacer? Vamos a activar Mega Digimon Fusión, que como os había mencionado anteriormente, nos permite jugar Omnimon Thwart de forma prácticamente gratis. Obviamente luego tendríamos que destruirlo al final del turno. Nos permite sacar Omnimon Thwart, robaríamos una y haríamos el efecto de Omnimon Thwart. Trasearíamos un total de 3 cartas, en este caso estas 3 que estáis viendo por aquí. Y esto nos va a permitir jugar otras 2 cartas de coste 8 o menor desde nuestra atrás directamente al campo. Aquí podríamos sacar distintas alternativas. Podemos sacar, por ejemplo, Alquimera, que es posiblemente de las mejores cosas que podemos hacer. De hecho, ahora veremos que sí vamos a hacerlo de esta manera, o seguramente lo hagamos de esta manera. Y también podríamos sacar, pues podríamos sacar al Gilmon, podríamos sacar Gilmon y Quimera. Podríamos, si nos vemos un poquito preocupados, si estamos un poquito más... contra las cuerdas, no sacarnos algún que otro blocker. Y también podríamos sacarnos al level 5 para luego volver a sacar encima una cadena de Lord Knight, ¿no? De Lord Knight no me va a salir de... ¡Ah! ¡No me sale! Podríamos sacarnos de encima una... otra cadena de Chaos Dukemon, ¿no? Así que en este caso, como estamos relativamente bien, lo que vamos a hacer va a ser sacar a Gilmon y sacar a Black Wargroulmon. Y ya estamos en una situación bastante cómoda. En este caso, atacaríamos con Thwart para así también devolvernos esto a la mano y volver a empezar luego en el siguiente turno. Atacaríamos con Thwart, acabaríamos con su Lord Daimon, limpiamos campo y gracias al de haber devuelto nuestra carta a la mano, también somos capaces de destruir un Digimon de coste 12 o menos. Así que también limpiaríamos este bichito de por aquí. Y aquí, a partir de aquí, solo tenemos que continuar con esto. Nos hemos devuelto Chaos Gallantmon a la mano, volvemos a evolucionar por 4, destruimos nuestro Digimon, en este caso nuestro Gilmon, volvemos a que nos cueste 3 y es turno del rival. Y nosotros, pues bueno, acabamos con una mesa también bastante decente, que sería de nuevo tener este Chaos Gallantmon en el campo. Sí que hemos perdido, por así decir, bastantes efectivos, ¿no? Pero en general bastante decente. Y aparte que se me había olvidado totalmente, por el efecto de Chaos Gallantmon, una vez por turno, podemos jugar un level 3 de nuestra atrás mientras haya sido destruido durante nuestro turno, ¿no? Así que podríamos haberlo hecho un par de veces, ¿no? Muy bueno, este combo muy, pero que muy bueno, realmente increíble y
Y de verdad que me encanta esta baraja, me gusta muchísimo y en algún torneo espero poder jugarla de forma medianamente eficiente, porque reconozco que soy bastante malo con esta baraja. Así que nada más, espero que os haya gustado muchísimo el vídeo, si ha sido así por favor dale un pedazo de like, suscríbete al canal, de verdad que estoy muy 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 ilusionado con el contenido de Digimon Card Game, habrá muchísimo más contenido en el futuro, espero poder empezar a traeros noticias pronto. Y nada más, espero que os haya gustado mucho el vídeo, nos vemos en el próximo, hasta luego.